y de repente algo me llama la atención. Veo a lo lejos dos camisetas blancas y negras. Una parece de los 90s y la otra un poco más moderna. Aunque sé que son originales, no recuerdo exactamente el equipo, pero decido llevármelas. Al menos en un principio. Me dice que tiene algunas otras más, vamos a revisar y ver si tenemos un poquito de suerte. Y bingo, tenemos una camiseta del 2000 aproximadamente del Club Deportivo Tenerife. No está en las mejores condiciones, pero por 5 euros que me está pidiendo, vale la pena. También tiene otra de árbitro, pero esa prefiero dejarla. Decido llevarme la del Tenerife y las dos del equipo blanco y negro. Me parece que son las más interesantes. Negociamos y llegamos a un acuerdo por 10 euros. Y la sorpresa llegó en casa cuando veo que una camiseta del equipo Dunfermline escocés se vendió por 150 libras en Classic Football Shares. Sin duda, un hallazgo inesperado. ¿Tú conocías este equipo?